pásame el próximo. Ajá. Tenemos aquí, fíjate bien que cuando estamos hablando de Gran Viraje, estamos hablando del Caracazo, ¿ok? Lo que origina el Caracazo. Uh-huh. Pero también nos vamos a encontrar aquí, en estos años, con la Agenda Venezuela, ¿ok? Esto es para que lo vayamos viendo y aquí vamos a, Pascualino nos va a ir diciendo. Luego el sabotaje petrolero, paro general, guerra económica, ¿ok? Para que estemos claros, se va a ir dividido 1998 desde 1980, 80. ¿No? Uh-huh. 80, 1998 hasta 2015, para dividir Cuarta República, Agenda Venezuela, neoliberalismo y Revolución Bolivariana. ¿Está bien? Sí. Ok. En esta, por ejemplo, Producto Interno Bruto. Claro, el Producto Interno Bruto es lo que mide el tamaño de la economía. Uh-huh. Es el valor agregado a la economía. Se mide anualmente. En la gráfica que se observa, que en la década de los 80 y de los 90 hubo crecimiento económico, uh-huh, medido por el PIB. Desde el 80, medido los dos años, ¿verdad?, la variación, hasta el 98 la variación fue del 52%. Uh-huh. A partir del 99 también hubo un incremento del Producto Interno Bruto y del crecimiento de la economía. Ahí aparece 43 porque está medido hasta el 2015, ¿verdad?, que hay una disminución 2013, 14 y 15. Uh-huh. Si no tomáramos hasta el 2013, el incremento fue alrededor del 55-56%. Uh-huh. O sea, lo que queremos mostrar es que en los dos periodos, que son los dos modelos que vamos a comparar, hubo, uh-huh, crecimiento económico. Uh-huh. Ahora, decir que un modelo está fracasado, no, primero, no es solo observar los indicadores económicos, que es lo que hacen la mayoría. Esto es macroeconómico. Eso es un indicador macroeconómico. Okay. Y para quienes defienden el modelo neoliberal, los indicadores que utilizan son el Producto Interno Bruto, ajá, el tipo de cambio y la inflación. Porque como no interesa más nada sino el crecimiento sin inflación, no importa qué pasa con los sociales. Lo vulgarizo. Esto es más o menos. El Producto Interno Bruto es el crecimiento macroeconómico. Ajá. Pero los efectos hacia abajo son los que vamos a ver ahora, ¿verdad? Sí, que son las implicaciones en lo social. Y de paso, hay que decirlo, en la Revolución Bolivariana el incremento fue superior, uh-huh, al de la cuarta. Sí, alrededor del 56-57 hasta el 2013. Okay. Ahora, otro aspecto a destacar es el sabotaje petrolero del 2002, uh-huh, uh-huh, que implicó una disminución importante en el Producto Interno Bruto, uh-huh, y a partir del 2013 esa disminución... La guerra económica. Correspondiente a la guerra económica. Ok. ¿No? Entonces, pero entendamos esto, ¿no? Una cosa es el Producto Interno Bruto, es decir, en su frío análisis, y otra cosa es lo que se provoca abajo. Uh-huh. ¿Ok? Esto es bueno, esto hay que explicarlo. Porque vemos ahí, ajá, en la Cuarta República hubo incremento. Claro que hubo incremento. Pero el tema es a quién favoreció ese incremento. Claro. Entonces, okay, antes de pasar a la otra, ¿qué es lo que uno esperaría con estas teorías, la teoría del derrame y las teorías, uh-huh, neoliberales? Bueno, si hubo crecimiento del 80 al 98, okay, tuvo que haber disminuido la pobreza. Exacto. Según esa teoría. Igual desde el 99 al 2015 tuvo que haber disminuido la pobreza, ¿no? Exacto. Y tuvo que haber disminuido, en todo caso, también la desigualdad. Uh-huh. Y tuvieron que haber mejorado los indicadores, si disminuye la pobreza, tuvieron que haber mejorado los indicadores sociales, uh-huh, es decir, las condiciones de salud, de educación, alimentación, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a ver que no necesariamente del 80 al 98 ocurrió eso. Hubo un incremento del Producto Interno Bruto, pero esa renta adicional, ese ingreso adicional, se distribuyó de forma más desigual, es decir, esa lonja, uh-huh, se volvió migaja, uh-huh, y eso es consecuencia de las políticas neoliberales y de la y de todo lo que fue el consenso de Washington. Ahora le entramos a la próxima. Ajá. Aquí tenemos hogares. Aquí es donde entramos ya en lo que no le gusta a los sectores de la derecha que defienden el neoliberalismo y el capitalismo, uh-huh, que es a lo menudo. Es a quienes afecta, ¿verdad? Exacto, sí. Ya vimos el Producto Interno Bruto. Ahora nos vamos aquí. Hogares en pobreza general
por ingreso, ¿verdad? En Venezuela, durante lo que es la Cuarta República, el gran viraje, Caracazo, y lo que es el sabotaje petrolero, paro general, guerra económica. Okay. Sí. Bueno, aquí esperábamos que disminuyera la pobreza en los dos periodos, ¿verdad? Ajá. Pero del 80 al 98, más bien aumentó la pobreza 149%. 149%. Desde el 80 hasta el 98. Ajá. Y después del 99, la pobreza general, medida por ingreso, ajá, disminuyó 21%. Para aclarar un poco, hay dos formas de medir la pobreza. La pobreza por ingreso, que lo que hace es calcular en los hogares en qué medida pueden adquirir la canasta básica y la canasta alimentaria, según sus ingresos. Y luego, eso es una medida muy coyuntural, porque depende mucho de los precios de la canasta. Y luego está la... Y eso también pueden manejarlo ellos. Sí, claro, es muy coyuntural. Ajá. Y en estos momentos lo vemos, ¿no? Porque depende de precios y de salario. Uh-huh. En el caso de la otra medición, que es la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, es una medición más estructural, uh-huh, pero allí mide las condiciones de la vivienda, las de educación, las condiciones de hacinamiento, acceso a servicios, es más estructural, ¿no? Esta es incluso la pobreza por ingreso. ¿Qué ocurrió? Que aumentó en los 80 y los 90, 149%, y vemos incluso cuando el gran viraje, el incremento, un incremento importante, y en la Agenda Venezuela en el año 96 también un incremento importante. Uh-huh. Después del 99, el incremento de la pobreza está asociado al sabotaje petrolero y al paro general. Uh-huh. Consecuencia de también la caída del Producto Interno Bruto, pero y además para ese momento todavía no se habían creado las misiones. Uh-huh. No se había creado el control de precios ni los controles en la economía. Y se dispara en el 2013, justo con la guerra económica. Claro, se dispara en el 2013 con la guerra económica, que está muy asociado al tema inflacionario, que es una inflación inducida. Uh-huh. Sin embargo, a pesar del, que lo vamos a ver en otra lámina, de esos incrementos de precios, la pobreza no ha aumentado en los niveles como uno hubiese esperado, dado los niveles de inflación. Yo voy a interpretar un poquito este gráfico, ¿no? Para que veamos aquí, esto es lo que provoca, este pico provoca el Caracazo. Y vean ustedes que ellos se ven obligados, pero de inmediato, ya esto es un gobierno de Caldera, ¿verdad? De Carlos Andrés. Se ven obligados a no poder aplicar completo las privatizaciones y todo esto. Y sin embargo, con la Agenda Venezuela, ya estamos hablando de Caldera, ¿cierto? Sí. Vean ustedes los picos de la pobreza general, vean hasta dónde llega. Estamos hablando de 40, perdón. De 60. De 60. Vean los picos provocados. En la Agenda Venezuela estamos hablando de las quiebras bancarias, de todo el proceso que hubo. Con el comandante Chávez comienza a disminuir vertiginoso hasta que nos tiran el golpe de Estado y paro petrolero. Vean ustedes cómo se dispara, algo similar a lo que pasó con lo que pasa del 2013. Vemos aquí una baja, se logra controlar y se vuelve a disparar con la guerra económica. Uh-huh, exactamente. Entonces, bueno, que se sepa. Sin embargo, las mediciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, uh-huh, que mide viviendas, servicios, uh-huh, a pesar de la guerra económica, no se revirtió la tendencia, lo vamos a ver en otra, ahorita, un poquito más adelante. Okay. Sí. Vamos primero ahora aquí, pasen al otro, por favor.